No hay nada moderno en Dostoyevsky salvo el gusto morboso por las enfermedades mentales. Dostoyevsky es el principal autor posmoderno olvidado completamente por los autores posmodernos. Más precisamente, es el gran hermeneuta de la sospecha silenciado por los hermeneutas de la sospecha. En el itinerario Marx-Nietzsche-Freud desde siempre ha faltado Dostoyevsky. Las razones de todo ello hay que buscarlas en una literatura, la Dostoyevskiana, que hasta el presente nunca ha sido atentamente comprendida por la posmodernidad ni por sus propios contemporáneos, algo que en absoluto debe sorprendernos, habida cuenta de la dimensión anglosajona de los sofistas posmodernos y de los extravíos formalistas de un bachtín seductor y latebroso, enredado en un concepto tan simple y tan inútil como el de novela polifónica. Las razones de la posmodernidad de Dostoyevsky exigen remontarse a ciertas genealogías muy rusas y nada rusonianas. El cristianismo ortodoxo, dominante en Rusia y en todo el oriente eslavizado, se separa del cristianismo occidental en el hoy antiquísimo Cisma de 1054, o Cisma de Oriente, protagonizado por el entonces papa romano, León IX, y el patriarca de Constantinopla, Miguel I, Cerulario. Por disidencias, como siempre, más políticas que religiosas. Se aduce incluso que entre las razones del cisma figuraba la acusación constantinopolitana contra el rito romano de utilizar panácimo o cenceño, esto es, sin levadura, en el proceso de la Eucaristía. Pero lo cierto es que para el cristianismo ortodoxo, y aquí sí interviene la literatura de Dostoyevsky, la expiación de los pecados se da en este mundo y no en una metafísica post -mortem como plantean el cristianismo católico y protestante. Así ocurre en la visión de los personajes de Dostoyevsky, los cuales saben que deben pagar sus culpas en este mundo, y no reaccionan para evitar esa punición. En Crimen y Castigo, Raskolnikov asume la condena y confiesa sin atenuación todos los detalles de sus crímenes. Tras su encarcelamiento en Siberia, Dostoyevsky abandona el nihilismo y sus ideas anteriores, con las que se había identificado en su juventud, para reinterpretar la realidad desde criterios propios de un cristianismo ortodoxo. El peso de la religión se articula como una ideología renuente al progreso, las ciencias, la razón y los paradigmas seculares de su tiempo. Tostoyevsky actúa como un posromántico, nostálgico de los valores religiosos del antiguo régimen, en la línea de Hegel, Nietzsche o Heidegger. Los nostálgicos de lo absoluto, obsesionados con la idea de una metafísica sin Dios, de un vacío teológico que no pueden soportar, enemigos como son de toda razón antropológica, no pueden tolerar que se viva la vida bajo una razón teológica que la ciencia ha reducido a la nada. Su imperativo bipolar es una alternativa aberrante o Dios o nihilismo, pero jamás el ser humano. O razón teológica o nada, pero jamás razón antropológica. Se trata, en suma, no de la negación de Dios, sino de la negación del hombre. No son nihilistas teológicos, sino políticos no niegan a la Iglesia cuyo absolutismo añoran castizamente, sino al Estado, de cuyo poder disienten insolidariamente. Prefieren la complicidad del cura a la autoridad del Repúblico. Todo lo contrario representa y exige la obra literaria de Cervantes. Dostoyevsky, tras la decepción de su experiencia nihilista, se retrotrae a la restauración de un racionalismo teológico de fundamento cristiano y ortodoxo, Considera que la ciencia deshumaniza y que la religión humaniza. Postula que la ciencia borra y destruye las diferencias entre el bien y el mal y que la religión las restaura y las preserva. Si Dios no existe, todo está permitido. Esa es la condición sine qua non más célebre de los hermanos Karamazov. Mucha ilustración, mucho cantismo, mucha mayoría de edad, mucha retórica prusiana pero luego resulta que son incapaces de pensar sin Dios, porque, pese a tanto racionalismo ilustrado, los hijos del idealismo alemán y del romanticismo europeísta anglosajón y afrancesado, jacobino y literario, no disponen de razón antropológica, porque toda razón es, para ellos, teológica. No aceptan al ser humano sin Dios, no aceptan un mundo sin Dios, dicho de otro modo, no aceptan un Estado libre, sin dominio de una Iglesia. ¿Y por qué no lo aceptan? Pues porque su mentalidad sigue siendo la del antiguo régimen, con doscientos años de retraso, y con escarapela incluida. No hay nada moderno en Dostoyevsky, salvo el contenido menos literario de su literatura, el gusto morboso por las enfermedades mentales. Toda su literatura es una poética embellecedora de las psicopatologías humanas, la literatura como preservación de la locura. Sus psicópatas son muy simpáticos, sí, sin duda, porque son zumbados de papel, tronados genuinos de folletín, locos literarios, tarados de novela, es decir, ficciones, por fortuna. Porque cosa bien distinta es meterse en la cama con un raskolnikov, algo que el mundo posmoderno insiste en presentarnos como positivo, solidario e incluso imprescindible para la eudemonía globalizante. Este es el mayor conflicto de nuestro tiempo, de nuestra posmodernidad, saturada de barbarie y decadencia, el hecho atroz de que tarde o temprano todos y cada uno de nosotros tendremos una cita inevitable con Raskolnikov.